amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de El Defensor Social. Bueno, arrancando en este fin de semana, va a ser un placer poder compartir también ahora las tablas en la comunicación con una colega de trabajo desde hace muchísimo tiempo, ahora retomando el área de comunicación. Liz Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roger, y muy bienvenida a tu amable audiencia a una edición más del Defensor Social. Bueno, Liz es abogada ahora. ¿Y qué tal? Sí. Un campo muy diferente a lo que representa la comunicación. Así es, retomando el tema de la comunicación, pero no dejando de lado el tema profesional como abogada también. Eso está bien. Así que tendremos, espero, tu apoyo en varios temas que tengan que ver con conflictos de orden legal en la parte civil, en la parte familiar, tantísimos que existen, y en el orden de lo que representa también el tema urbano, que, en el que están involucrados los municipios, no solamente en el Alto, sino especialmente en las provincias del departamento de La Paz. Comenzamos ahora, amigos, hablando de lo que representó una actividad comenzando esta semana. Y la retomamos porque es un tema que no es resuelto. Se da en repetidas ocasiones. Un operativo reciente en un alojamiento en la ciudad del Alto encontró gente consumiendo bebidas alcohólicas. Ese no es el detalle menor. Había un menor de edad con ellos dentro, pero además no existe ningún control hacia estos alojamientos que en realidad ni siquiera piden el documento de identidad. La intendencia intervino en estos sectores. La intendencia municipal de la ciudad del Alto, en los operativos de control de alojamientos en la zona de Villa Dolores, entre las calles 7 y 8, en el hospedaje de nombre Suchis, se encontró a dos parejas que habían consumido bebidas alcohólicas durante toda la noche. Los guardias municipales los sorprendieron, evidenciando que al medio de estas cuatro personas había una menor de edad. Se puso en conocimiento de las defensorías del menor y la actividad se clausuraría por infringir normas que regulan las mismas para el buen funcionamiento. En un operativo de control de alojamientos se han encontrado cuatro personas aparentemente con consumo de bebidas alcohólicas. Justamente en medio se ha encontrado una menor de 5 años, la cual se está remitiendo a defensoría. Entonces se está procediendo a revisar la documentación porque esta actividad va a procederse a la clausura por no controlar carnet de identidad, dado que dos personas se encontraban sin documentación. ¿Cómo se anotician ustedes de este tema? Hacemos operativos diarios, revisando lo que es la documentación de las habitaciones, la higiene, e identificando las actividades que incurren en estas faltas. Estas revisiones rutinarias que usted tiene, ¿han podido encontrar esta menor? Sí, en este caso, hoy el día de hoy hemos procedido a hacer un operativo en lo que es la de zona Villa Dolores, en el cual hemos ingresado a esta actividad, donde se ha encontrado esta habitación con las cuatro personas mayores y con la menor de 5 años. ¿La administración ha dejado que entre? Sí, se ha observado que la administración no realizaba ningún llenado de registros, varias habitaciones no portaban, varias personas no portaban carnet y en otros casos ni siquiera les había pedido el carnet. Les decía, estas actividades son repetidas, pero no solamente en la ciudad del Alto, también sucede en La Paz, como sucede en el interior del país, con gente, dueños de los ambientes, de estos alojamientos, en otros casos absolutamente precarios, que no piden jamás un documento de identidad, porque lo que les interesa más en realidad es el tema de la plata. Pero, ¿qué hacer con estas cosas que son repetidas? Hay una norma, la norma no se cumple, ¿qué hacer entonces? En este caso, como bien se refería en la nota, bueno, corresponde a la clausura del lugar en razón de que se han incumplido estos temas de registro, y como tú dices, es de manera reiterativa, entonces, a llamar a la atención tanto a la población que usa estos lugares, pero también a las autoridades municipales para un mayor control. Bueno, pero espero que no volvamos a lo mismo, ¿no? Se clausura y en 2-3 días está nuevamente reabierto, ya de manera clandestina. Pausa en El Defensor, enseguida tenemos mucho más. Bueno, y continuamos, amigos, en la presente edición. Tenemos más material en esta ocasión. Así es. Y a casi un mes de que se hayan iniciado las clases, pues en la ciudad del Alto aún falta
material, mobiliario y infraestructura. Ante este aspecto, los padres de familia han salido a las calles a movilizarse para que sus hijos puedan tener una educación adecuada. El Consejo Distrital de Juntas Escolares del Distrito 8, cansados de esperar el trabajo de mantenimiento de las unidades educativas y el quemimportismo del municipio, fueron la razón para realizar un ampliado el pasado viernes 8, en la cual sacaron una resolución, un pliego petitorio, donde exigen a la alcaldesa que pueda firmar el acuerdo para el normal funcionamiento del Seguro Universal de Salud. Se cumplan los proyectos de infraestructura, las escuelas dignas, 8 unidades educativas observadas de la gestión 2018, en donde no se realiza ningún tipo de trabajo, y que pueda devolverse la deuda de 60 millones traducidas en computadoras, pizarras, acrílicas y reposición de insumos de botiquines. Tercero, también pedimos escuelas dignas que han sido abandonados desde hace años atrás, desde el 2014, 2015, 3 unidades educativas que realmente ni una piedra, la unidad educativa Tupac Amaru, Ilimani 26 de abril y Sebastián Pagador. Pero también tenemos 8 unidades educativas observados desde el año pasado que no han podido continuar sus proyectos por el cierre financiero, no han pagado a las empresas el municipio. En el equipamiento, compañeros, también desde el año pasado nos están debiendo a diferentes unidades educativas con un monto de 60 mil, 20 mil, 32 mil. Eso tiene nombre y apellido, hay esqueletos, hay computadoras, hay mobiliario y hay pizarras acrílicas. Pero también en el mantenimiento, los papás tenemos que hacer el mantenimiento. Somos 62 unidades educativas y el mantenimiento solamente el municipio lo hace a 4 o a 5. Ellos dicen a cuál sí y a cuál no. Vidrios por el momento no nos han llegado. Tenía que llegar antes de que empiecen las clases. Los padres de familia tenemos que hacer cubrir con cualquier cosa. La molestia es generalizada en los padres de familia por la carencia de infraestructura en las 62 unidades educativas del Distrito 8. Exigen su cumplimiento del pedido que realizan al gobierno municipal. Estamos exigiendo que entre nuestro POA en este año, en el primer reformulado, que no nos está cumpliendo la alcaldesa. Exigimos tinglados a la gobernación. Exigimos también que piensen más en los niños. Estamos abandonados del Distrito 8, no cumplen con nada en las unidades educativas, con emergencias, con nada no nos están cumpliendo. ¿En qué estado se encuentran las unidades educativas? Pésimo, usted puede ir con las cámaras a ver, hay unidades educativas que ni siquiera, mira, ahí están. Están pésimas las unidades educativas, los niños pasan en asientos de ladrillo, niños que pasamos en infraestructuras muy pésimas realmente en el Distrito 8. Y no hay cuando se ocupe la gobernación y la alcaldía para nuestros niños. No piensan en nuestros niños. Hace 2 años aproximadamente, una movilización de padres de familia, igual o mayor, pero con el mismo nivel de reclamo, el mismo nivel de rabia, el mismo nivel de frustración que existe, llegó hasta la alcaldía cerca al cruce de Viacha. Lamentablemente, esa terminó con la quema de la alcaldía. Muchos fueron acusados de ser responsables. Varios de los representantes de los padres de familia terminaron en la cárcel. Y además otros dirigentes también de la ciudad del Alto, porque se supone habrían sido los responsables ideológicos de todo este problema. Por otro lado, se dijo también de que en realidad se habría tratado de una autoquema, un autoatentado que terminó lamentablemente con 6 personas muertas. Eso sucedió hace 2 años. Y después de todo ese tiempo, amigos, la alcaldesa Soledad Chapetón no ha aprendido absolutamente nada por lo que se acaba de ver. Porque lo que se ve, se anota, son imágenes de frustración de los padres, pero si usted va a los lugares, en los mismos distritos, vamos a encontrar un nivel, pero de abandono total. Varias construcciones que quedaron a medias, otras que ni siquiera comenzaron, aún estando inscritas en un POA.
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos con esta gestión? Esta es la pregunta de los padres de familia y es la pregunta también de todos los ciudadanos en la ciudad del Alto, más allá de que tengan una tendencia pitufa o azul al lado del MAS o tengan una tendencia amarillista al lado de Unidad Nacional. Más allá de todo, es qué se va a hacer para solucionar este tipo de inconvenientes. Pero por si fuera poco, después de esta movilización existió otra. Esta vez de las empresas constructoras que hicieron aulas o que hicieron centros de salud o que construyeron, no sé, una plaza, que construyeron un jardín, que construyeron algo y que fueron contratadas por la alcaldía municipal. Lamentablemente, a pesar de que estas empresas terminaron la ejecución o entregaron la obra final, no se les ha pagado. El dinero que se supone estaba presupuestado no existe. Varios concejales oficialistas de Unidad Nacional dicen que, no, el gobierno nacional les está saboteando y les ha quitado el dinero. Mentira. Mentira porque para desarrollar una obra, uno tiene que tener la asignación de un presupuesto. Una certificación, que es el término correcto. Se certificaron las obras, pero al final se les dijo, no había habido dinero, van a disculpar. Desde hace 3 años, varias de estas empresas no cobran. El Consejo Municipal dice ahora, es una pena. Esto ya lindaría prácticamente en lo que representa la malversación de fondos. Pero escuchemos a concejales críticos precisamente a esta situación. Uno, para adjudicarse una obra X de algún distrito, por inusitada una obra, el solicitante es la Junta Vecinal, bueno, entonces la empresa proveedora, entonces solicita en la Junta Vecinal esos proyectos de señal designada al Tesoro Municipal para su certificación presupuestaria. ¿Tiene o no tiene la plata? ¿El certificado de dónde sale? Del municipio donde dice sí. Es preocupante, ¿no? Cuando se inicia un proceso de contratación, el primer requisito sine qua non es la certificación presupuestaria. Lamentablemente, hay un fallo técnico administrativo en el Ejecutivo Municipal. Es una consulta que se hace a la Unidad Administrativa Financiera del Ejecutivo Municipal para consultar si hay presupuesto o no hay presupuesto. Y eso va a traer muchos problemas. Ya hay problemas de padres de familia, de educación, ya hay problemas de las empresas, ya hay juntas vecinales y otros sectores también. Entonces, creo decir que hay un déficit económico. Entonces, al haber desviado, ¿qué se establece? O sea, en materia jurídica hay una figura jurídica. La figura jurídica es malversar. Malversación de recursos o malversación de fondos. O sea, estás desviando que tenía ese recurso para un fin. Ese fin era la construcción de una aula, pero la ha desviado o la ha malversado para, no sabemos, ese fin. Son 27 millones que adeuda a las empresas, obras ejecutadas, concluidas, las empresas no pagadas. Y en su informe dice más de 83.0% está ejecutada la obra, pero en aspecto físico y económico no hay esos pagos correspondientes. Ese es un engaño a las empresas. Si no damos la solución, o si no da la solución el Ejecutivo Municipal, puede generar otro efecto jurídico al margen de las responsabilidades. Puede generar ese efecto jurídico, es una afectación total al pueblo alteño, que es el congelamiento de cuentas fiscales. ¿Quién engaña a quién? ¿O quién es estafado? Porque si alguien engaña, alguien resulta engañado o con el término probable de estafado, haber sido estafado. Ahora, el otro término que mencionaban es el tema de malversación. ¿Qué representa la malversación? Lo decía el concejal. Tienes un dinero que está, se supone, destinado para esta tarea y lo inviertes en otra tarea. Así sea buena o sea mala esa otra tarea, eso se llama malversación. En el orden legal, en el orden penal, concretamente,
¿qué consecuencia tiene aquello o qué representa aquello? ¿Representa, por ejemplo, reclusión, cárcel para los responsables? Así es, y llama la atención más aún cuando ellos son funcionarios públicos y está normado esto en el artículo 144 del Código Penal que prevé la malversación. Y como bien referías, es darle un fin distinto a un dinero del cual debería cumplir otra función. La pena, obviamente, es de 3 a 8 años de presidio en este caso y, bueno, a ver que está sujeto obviamente a una investigación, ¿no? Ahora, otro término que mencionaba aquí hace un momento es congelamiento de cuentas. ¿Pueden congelar cuentas? Así es, eso es una consecuencia, ¿no? Por supuesto que también incluso puede acarrear en un incumplimiento de deberes. No nos olvidemos que los funcionarios públicos están sujetos a responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y por último la penal, ¿no es cierto? Entonces, este incumplimiento de deberes también se puede dar como consecuencia del tema que mencionas. Bueno, esto en la parte legal. Ahora, a ver, en el tema de aulas dicen no hay. La gente del Distrito 8 se movilizó, la nota que presentó Eliseta hace un momento. Nosotros presentamos este otro problema de las constructoras que tienen una deuda, o, bueno, a quienes se les debe 27 millones de bolivianos. Acuérdense del Día de la Madre, 27. ¿Ah? Qué fea comparación, ¿no? Pero bueno, para acordarse el número, 27. ¿De dónde sacamos el dinero? Este es el gran problema. ¿Dónde está el dinero que se supone debió invertirse en esta tarea? Ese es el otro inconveniente. Y más allá, si hay una intervención de la Contraloría General del Estado, ¿quién tendría que pedir una intervención de la Contraloría? ¿Quién puede hacerlo? En realidad, el tema de la Contraloría se desprende a través de las auditorías, ya sean internas o externas, que pueden incluso determinar una responsabilidad administrativa inicialmente con una recomendación a una responsabilidad penal. Pero no hay que dejar de lado también de que se está hablando de incumplimiento de contratos con las diversas constructoras, que es otro tema, ¿no es cierto? Porque ellas pueden plantear una serie de mecanismos legales a fin de hacer prevalecer sus derechos y en sentido que también se está causando daños y perjuicios a estas empresas constructoras. Exacto. Piden el congelamiento de cuentas mientras se les pague. Así es. Entre tanto no se les pague, esa es la figura. Como una medida cautelar, ¿no es cierto? Bueno, esta es la figura. Y yo les muestro estas imágenes. Por favor, si me ayuden en control central, son imágenes de apoyo. Se habla de las famosas hachaobras. Se hablan de obras que han empezado hace tiempo. ¿Quiere ver cómo están estas imágenes? Perdón, ¿cómo están estas obras? A ver, Grisel, contigo. Te muestro. Esta es la terminal de buses que se encuentra en la carretera de Viacha. Recuerdo que para la inauguración de esta terminal, de los predios, hasta el exalcalde José Luis Paredes, Pepe Lucho, se revolcó en el lugar festejando. ¿Hace cuánto tiempo que fue alcalde? Piensen en eso. Nava pasó y se revolcó también. Patana pasó y se revolcó también. Bueno, está Chapetón ahora y, bueno, lamentablemente no está revolcando, pero nosotros, porque no sabemos dónde está el dinero y cuándo van a terminar. Este es el problema de obras tan importantes como, por ejemplo, el caso de la terminal de buses. Y estas son imágenes actuales, hoy. Bueno, al margen de este panorama de basura y todo lo que tienes alrededor de ese abandono que existe a nivel de obras, te puedo presentar otras. Así es, pero el tema también del incumplimiento, habrá que ver también el tema de las condiciones respecto a cómo han sido contratadas las constructoras. No te olvides que cada constructora para este tipo de obras da una boleta de garantía y demás, lo que nos hace presumir que probablemente quien esté incumpliendo este contrato sea la alcaldía y no así la constructora, por ello se encuentra así el estado de la obra. Exacto. De hecho, los propietarios de varias de estas constructoras están también movilizados porque no les pagan el avance de las obras. Claro. Porque existen planillas. Este sector es, por ejemplo, el famoso Hachauta o Palacio Consistorial. La alcaldía central que debería estar en la avenida Costanera, allá entre la zona de Río Seco y la avenida Bolivia, el puente Bolivia. Pero este es el estado del famoso Hachauta. Esta obra comenzó en la gestión de Patana también. Así es. Pero ese es el, lamentablemente, el panorama que todavía usted puede tener o ver junto a estas otras obras, ¿no? Abandonadas, la calle. O sea, es un bombardeo de obras inconclusas a raíz de incumplimiento de contratos. Exacto.
Entonces, están las constructoras, sí, yo avanzo. Pero, ¿qué dice la norma? Me das el 20% al inicio de la obra y me das el 5 o el 3% de acuerdo al avance de la obra. Presento una planilla y me pagan por el avance de la obra. Pero si no me pagan por el avance de la obra, avanzo una vez y otra vez y otra vez y nada. Hay otros que han terminado obras y tampoco les han pagado. Entonces, el problema siempre va a ser reiterativo también en ese orden. Esta otra, caramba, esta comenzaron inclusive en la gestión de Fanor Nava. Te hablo del famoso estadio. ¿Recuerdas que los primeros partidos de La Paz Fútbol Club se jugaron en la ciudad del Alto? Claro, fue pues en este estadio. Pero los pilares continúan, los hoyos en el lugar continúan. Está la cancha de césped sintético. ¿Por qué no se continuó jugando? ¿Por qué no se juega ahora? Porque nunca concluyeron ni los baños, ni las graderías, ni los muros que debían estar alrededor. Es decir, un total abandono. Fíjense ustedes. Entonces, estamos hablando de obras civiles postergadas, inconclusas, derivados también de lo que acabamos de mencionar. Así es, bueno, y como te iba diciendo, es muy probable que estas terminen en muchos procesos judiciales en perjuicio de la urbe alteña. Y lo peor es que podría venirse, y lo advertimos ahora, el congelamiento de cuentas de la Municipalidad del Alto. Así es. Lo que traería consigo una paralización total, no solamente de estas obras civiles, sino también de problemas de insumos médicos, problemas de indudablemente infraestructura escolar y cualquier otra tarea, inclusive hasta los sueldos pues de los funcionarios que tampoco podrían ser pagados simplemente porque no habría plata. Así es. Ese es el panorama. Preocupante la situación en el municipio del Alto. Bueno, amigos, con estas imágenes nos vamos a la pausa y un panorama realmente desolador en la ciudad del Alto. Amables televidentes, desde la ciudad del Alto nos vamos a ir al municipio de Calamarca, donde definitivamente se vive un panorama muy distinto en razón de una coordinación entre el nivel municipal y el nivel central respecto a las obras que se construyen en este municipio. Calamarca, una población distante aproximadamente a una hora de la ciudad del Alto, con múltiples necesidades, con escasos recursos económicos y sin embargo con la precisión exacta para poder realizar varias tareas de coordinación en base a la gestión municipal y la gestión del gobierno de orden nacional. De hecho, han habido varias tareas que se han coordinado desde ministerios como el de Educación, Salud o FPS en obras públicas y otras que han podido contribuir al desarrollo de esta municipalidad. Y ahora existen todavía tareas pendientes, nos comenta su alcalde, Yacine Tulín. También tenemos una serie de entregas que en este momento estamos programando, Mi Riego 1 y sobre todo Mi Agua 5 y FDI, que prácticamente en este momento vamos a hacer la entrega oficial también, proyecto sistema de riego Ventilla y sistema de riego Pasto Grande. Con relación a Mi Agua 5, en este momento nos han financiado más de 4 millones, sistema de agua potable Cañuma y cosecha de agua Caluyo, prácticamente ya haciendo la conclusión y con eso ya prácticamente cerrando este bloque y esperando a nuestro hermano presidente, pues que prácticamente va a venir seguramente Mi Riego 2 y Mi Agua 6 y en UPRE seguramente nos convocarán también oportunamente, no sabemos, estamos esperando porque el gobierno municipal de Calamarca prácticamente ha cesado todos sus proyectos de las gestiones anteriores. Por eso muy contentos, siempre los niveles de coordinación con el nivel nacional, con el nivel departamental, por ejemplo, a nivel departamental tenemos la unidad de límites con el municipio de Colquencha y Calamarca y Waldo Valdivian, también ya en la recta final para que pueda darse la ley de referéndum. Entonces esperamos a que salga una buena conclusión, pero es importante siempre los niveles de coordinación. Bueno, en todo caso, es una gestión que, si bien no logra solucionar todos los problemas a nivel de lo que representa el municipio, anda paliando diferentes necesidades de la misma población que lo manifiestan los mismos comunarios. Efectivamente, el gobierno municipal de Calamarca tiene 3 pisos ecológicos, de los cuales por el lado colindancia con Zapaqui, el tema de frutícola, que prácticamente ha dado una buena producción en cuanto a frutícola, durazno, tuna, pera,
pero sin embargo también por el sector de Loma, un poco estas lluvias, el tema de sequía, algunos granizos y demás también afectó, pero sin embargo tenemos producción. En la parte de baja, con colindancia con Colquenche, Collana, ahí tenemos agua pastizal, pero no siempre lo suficiente. Estamos apaleando del gobierno nacional, por ejemplo, semillas de alfares, cebada, para poder sembrar, cosa que nuestros animales pueden ser bastante tratados en el engorde. Pero sin embargo también es importante en este momento para el gobierno municipal, al 28 de febrero presentamos nuestros estados financieros, que en el cual llevamos un buen indicador. Seguramente el Ministerio de Economía y Finanzas estará publicando los porcentajes de ejecución física y financiera. Esperemos, pensamos, creemos de que los 87 municipios del departamento de La Paz estamos en competencia, pero sin embargo siempre los niveles de coordinación con las máximas autoridades de la Central Agraria Tupac Katari y Calamarca, importante, y sobre todo con control social y el Consejo Municipal. Así el gobierno municipal va a desarrollar una serie de actividades, ya sea en educación, ya sea en salud. Por ejemplo, en salud, el Sistema Único de Salud del hermano presidente ya prácticamente ejerciendo en los 5 centros de salud, pero prácticamente el gobierno municipal desde 2014 ya entramos con el AUGRAS, que ya prácticamente estábamos ya en vigencia, simplemente ahora legalice y nosotros estamos en acorde. En medio de todo, existen todavía algunas tareas pendientes, como verificar la delimitación de varias comunidades que pertenecen a este municipio, como es el caso de San Antonio y otros, que permitirán también a su vez encarar proyectos de desarrollo integral, como por ejemplo el caso de la doble vía que existe actualmente entre La Paz y Oruro. La mancha urbana en la provincia de Roma y sobre todo la doble vía La Paz-Oruro. Muy pocos municipios tal vez están organizándose la mancha urbana, delimitar la área rural y la área suburbana. Entonces, en este momento los preparativos para la próxima semana, la entrega oficial con el viceministro de Autonomías. Bueno, hay varios temas, desde luego, que tienen que ver con el desarrollo en las provincias, con una interesante gestión derivada de lo que representa el control social. Cuando existe control social, alguien que fiscalice, pero no porque sea de su partido político, sino porque tiene que responder con buenas obras hacia la comunidad, es otra historia. Otra cosa es con guitarra, y por lo visto se está cantando, y mejor, hasta en ritmo de chacarera, allá en las provincias del departamento de La Paz. Vamos a continuar, y esta vez hablamos de otro conflicto que podría tener una solución en la medida en la que exista un contacto directo, aseguran miembros de la Iglesia Evangélica con el propio presidente. Dicen, al presidente no le han informado muy bien de algunas cosas. Convendría una reunión directa y solucionar estos impases y algunos entredichos que existe entre gobierno e iglesias evangélicas. Gracias, amigos televidentes, y bueno, continuamos en la edición del Defensor Social. Esta vez, como les adelantamos, nos encontramos con un representante del Consejo Nacional Cristiano, el señor Luis Aruquipa, con quien estaremos conversando acerca de cuál es el trabajo que se realiza en el Consejo Nacional Cristiano y cuál es el ofrecimiento que hizo el gobierno a través de un documento que se habría suscrito meses atrás con varias representantes de entidades religiosas. Don Luis Aruquipa, muy buenos días, es el Defensor Social en fin de semana. Muy buenos días, saludos a todos, Dios me los bendiga. Soy el Pastor Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional Cristiano por el Derecho a la Vida, la Familia y la Libertad de Fe. Hoy estamos peleando por la libertad, ya hemos peleado contra el aborto, hemos hecho una gran marcha el 25 de noviembre del 2017, hemos marchado desde Caracollo, hemos peleado contra la ideología de género, contra el matrimonio homosexual y la adopción homosexual. No estamos en contra de las personas, sino estamos en contra de las leyes que empoderan a esta persona, a este tipo de lobby gay, así como la 311 del alcalde municipal de Villa, al cual hemos sacado una marcha, y se ha frenado la ley municipal 311 porque hasta ahora no han sacado la reglamentación. Ahora estamos preocupados porque representantes de la Iglesia, ANDEP y ALFE, los cuales han firmado el 24 de diciembre un convenio, lo cual dice aquí el ministro Parí, el canciller Diego Parí informó sobre la firma de un convenio con la Iglesia Evangélica, la misma que contempla tres puntos.
libertad de religión, independencia del Estado en el marco de la Constitución Política del SAR. Hoy está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Política, Constitución Social, el tratamiento de esta ley. Esta ley de libertad religiosa, organizaciones sociales y espiritualidades. O sea, ya no somos un ente religioso. El concepto de iglesia, esto quiero que lo entiendan, el concepto de iglesia, nosotros tomamos la Biblia y hablamos de un Cristo que vive en nuestros corazones. La iglesia es el cuerpo de Cristo vivo, somos un organismo vivo. Pero a partir de esta ley, ya dejamos de ser una iglesia y nos convertimos en organizaciones religiosas. ¿Qué se va a hacer en torno a aquello para tratar de enmendar estos, entre comillas, errores que se estaría cometiendo contra las diversas iglesias? Lo que nosotros estamos pidiendo, nosotros no necesitamos una ley, necesitamos solamente una reglamentación, ya de que el artículo 4 y el artículo 2 de la Constitución Política del Estado ya nos reconoce. Y señor presidente, coordinación de programas y proyectos sociales. La iglesia no se vende por un plato de lentejas. Es evidente que usted va a financiar a las iglesias grandes, a las ONGs y fundaciones, que solamente son para unas cuantas personas. Se van a beneficiar algunas personas, no la iglesia en su totalidad. Le están mintiendo, señor presidente, cuando usted está poniendo aquí dentro la ley la relación armónica entre el Estado y las organizaciones religiosas y de creencias espirituales a través de la suscripción voluntaria de convenios destinados a la realización de obra social. Varias iglesias le van a rechazar, porque la iglesia es autónoma. La iglesia, hay una separación de iglesia-Estado. Nosotros no podemos beneficiarnos de los impuestos de los bolivianos para hacer nuestras obras. Nosotros tenemos nuestros propios ingresos y ninguno va a permitir que se nos fiscalice. Evidentemente estamos de acuerdo que se nos fiscalice, que se nos controle, pero por un plato de lenteja que entren a fiscalizarnos y que los pastores perdamos nuestra identidad de pastor y que la iglesia pierda su identidad de iglesia, se vuelva una organización, señor presidente, nos han metido en la misma bolsa. Hoy un pastor es lo mismo que un yatiri, tenemos el mismo nivel y la iglesia siempre ha estado por encima de los yatiris. La iglesia siempre hemos tenido una separación entre los yatiris, yamautas y los pastores. Bueno, le agradezco al señor Arequipa por habernos cedido estos minutos y dar a conocer acerca de estos convenios que habrían sido sustraídos o firmados, perdón, con el Consejo Nacional o a través del Consejo Nacional Cristiano y cuáles van a ser las tareas inmediatas para tratar de enmendar los mismos. Con este informe retornamos a este estudio central. Gracias, César. Y bueno, ahora nos vamos hasta la Central Obrera Boliviana, donde se está desarrollando un congreso llevado a cabo por los ex dirigentes para fortalecer esta organización obrera. Los detalles los tiene Juan Carlos Valencia. Bien, amigos, ustedes se darán cuenta que estamos en un histórico recinto como es el ex Cine Miraflores, donde minutos más se va a dar inauguración a un acto muy importante para la clase trabajadora a nivel Bolivia. Vamos a tener nosotros la oportunidad de poder conversar con personajes que hicieron historia en lo que ha sido la organización y la manifestación de la Central Obrera Boliviana. Buenos días, ¿cómo están? En minutos más van a iniciar ustedes un evento a nivel nacional que va a repercutir, me imagino, muchas cosas en relación a lo que quiere la gente de los trabajadores de Bolivia. Sí, efectivamente, muy felices, contentos de habernos, de encontrarnos nuevamente entre dirigentes que hemos dado prácticamente el pecho a la metralla fratricida, por qué no decirlo así, y lógicamente venir a debatir un poco ya entre nosotros, entre lo que está sucediendo entre la Central Obrera Boliviana actual y la Central Obrera de los tiempos pasados. Creemos que una reconducción de la lucha ideológica que tiene que encarar ahora la Central Obrera Boliviana debe ser uno de los puntos principales que se discute en este encuentro. En el tema político, ¿cómo estaríamos como Central Obrera Boliviana actualmente? Bueno, creemos que estamos caminando bien. Lo que tenemos que borrar en la práctica es el individualismo de la dirigencia sindical para poder avanzar y lograr el objetivo de un socialismo puro, real y lógicamente comunitario. Porque en estos últimos tiempos está siendo objeto de fuertes críticas por parte de elementos que siempre han sido enemigos de la clase obrera y por tanto enemigos de la Central Obrera Boliviana,
como son los que ahora están enarbolando las banderas de los intereses del imperialismo, del capitalismo, de la burguesía y de la oligarquía. La Central Obrera Boliviana, por principio, es clasista, representa a todas las clases desposeídas de nuestro país y, por lo tanto, no se puede aliar con nuestros enemigos de clase, que son la oligarquía y los que defienden el neoliberalismo. Nosotros estamos acá en este magno encuentro de los ex dirigentes que hemos pertenecido a la Central Obrera Boliviana, en el cual hemos manifestado la reestructuración de nuestras organizaciones sindicales en base a la solidaridad, al compañerismo, pero sin embargo hemos visto que ha habido los intereses personales de cada sector. Ese tema será importante, especialmente manejarlo en el orden orgánico, con el respeto que debería existir siempre hacia los estatutos de la institución, como es el caso de la Central Obrera Boliviana, y hacia abajo también el respeto de cada una de las organizaciones, confederaciones, federaciones, sindicatos y comités sindicales, a sus propios estatutos. Lamentablemente, en muchos casos se han llegado a vulnerar lo mismo, lo que ha representado inclusive inconducta de orden sindical. Estos temas habrá que analizarlos. Y claro, es siempre y será beneficioso el poder compartir la experiencia con quienes van siendo los nuevos dirigentes ahora y que van acumulando recién aquello en calidad de dirigentes máximos de esta misma institución. Será un tema de fortalecimiento importante, lo reitero. Ahora, hablando de la ciudad del Alto, tenemos instituciones y amigos, desde luego, que quieren decirle también un jayaya a la ciudad del Alto por este mes aniversario. A sus 34 años de aniversario, quiero rememorar la reseña histórica de manera breve. Todo el pueblo alteño sabe que esta ciudad se ha construido en una pampa, en Chuzamarca, como varios autores lo han analizado, lo han entendido, lo han interpretado. En los años 40, 60, son las primeras juntas vecinales que han impulsado para que esta ciudad tenga sus servicios básicos, la FEJUVE, la COR. ¿Quiénes han sido los protagonistas en impulsar, primero, buscar una autonomía de la ciudad de La Paz para la ciudad del Alto? Producto de eso, en este 6 de marzo, recordamos 34 años de vida institucional de la ciudad del Alto, producto de las grandes luchas que hicieron nuestras organizaciones sociales. Posteriormente, en el año 2000, también se conquistó lo que es una universidad, una educación superior para la ciudad del Alto, que es la Universidad Pública del Alto. Esta ciudad valiente, luchadora, ha expulsado a un gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien saqueaba o quería saquear nuestros recursos naturales. Hoy, precisamente, por eso, como representante de la gobernación de este valoroso Ciudad del Alto, quiero rendir mi gran homenaje a todos esos alteños, alteñas que trabajan desde mañana hasta noches. Muchas gracias a este medio de comunicación y que sea buena hora, que sea jayaya, jayaya la Ciudad del Alto en sus 34 años de vida institucional. La Ciudad del Alto se ha constituido desde los años 80, 70 principalmente. Se ha poblado las primeras urbanizaciones en zona 12 de octubre, también tenemos en la zona 16 de julio y creo que hoy contamos con una ciudad que cuenta con 14 distritos de la Ciudad del Alto. Si bien ha tenido reivindicaciones muy fuertes en la Ciudad del Alto, el año 2003, una de las referencias muy importantes y que ha cambiado inclusive el norte del país. Y bueno, hoy contamos con más de 1000 juntas vecinales, contamos con más de 1 millón de habitantes como una segunda ciudad a nivel nacional y queremos saludar y felicitar a cada uno de los alteños, alteñas en estos 34 aniversario de la Ciudad del Alto. Jayaya Ciudad del Alto. Y
Y continuamos con su programa El Defensor Social. Y bueno, por el mes de marzo, mes aniversario de la ciudad más joven de nuestro país, la ciudad del Alto, el Ministerio de Cultura ha organizado una serie de eventos. Vamos a ver los detalles. El Ministerio de Culturas dio a conocer el programa de actividades. Debido a que estamos en el mes aniversario de la Ciudad del Alto, se comenzará con una exposición de libros en la línea roja del teleférico. Además, se tendrán danzas a las cholitas cachiscanistas, academias que harán gala de las presentaciones. La entrada es gratuita y se culminará con una feria gastronómica en donde se elegirá al plato bandera de El Alto. Bueno, la ministra Vilma Nanoca ha visto en el aniversario del Alto regalarles unas bonitas actividades, ¿no?, que estamos haciendo cada semana. Vamos a tener una exposición de libros en el teleférico rojo. Estamos del 13 al 17, va a ser un encuentro de letras y culturas, lo hemos llamado así. Va a haber exposiciones de presentaciones de libros, va a haber lectura de poesías, va a haber variedad de danzas, va a ser todo un encuentro, ¿no? Esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. La misma actividad vamos a reproducir del 18 al 22 en el teleférico morado. Queremos que sea amplio en todos los lugares, ¿no?, y tratar de cubrir a todos los lugares de la ciudad del Alto. También tenemos la presentación del Teatro Albor el viernes 15, que van a presentar los compañeros Las Venas Abiertas de América. Esto va a ser en el Teatro San Gabriel que vamos a tener, ¿no? Bueno, y una actividad que hemos visto que es bastante turística, ¿no?, de acá del Alto, que ha nacido, es nuestras cholitas cachascanistas, que están incluso, han hecho documentales, que están a nivel internacional, y hemos visto que por eso también ellos se identifican aquí del Alto, que son, ¿no? Eso lo vamos a realizar el domingo 24 en el Polideportivo. Están todos cordialmente invitados, la entrada va a ser gratuita, ¿no? Y no solamente va a haber las cholitas cachascanistas, también van a estar va a haber un festival de danzas que es abierto a toda la población alteña, quienes quieran participar, colegios, academias de danzas, ¿no? Entonces están cordialmente invitados, por favor, y bueno, vamos a tener un grupo sorpresa que ya vamos a estar dando a conocer para que todos vengan, ¿no? Como les repito, va a ser la entrada gratuita, están todos cordialmente invitados al Polideportivo. Y cerramos con broche de oro, que va a ser el domingo 31 de marzo, que vamos a tener la feria gastronómica. ¿Qué tal? 34 años y la feria gastronómica que será justo lo último, lo que quería de entrada se queda para el final. Lugares turísticos, ¿qué es lo que te gusta o qué es lo que te impacta, lo que te llama la atención de la ciudad del Alto, Luis? A ver, de la ciudad del Alto, el show de las cholitas. ¿Cómo es? Cachiscanistas, las cholitas. Pero no te metas con ellos. No te metas con ellos porque si no. Y ya fue. Así es. Y bueno, ¿quién no conoce la feria 16 de julio? Encuentras de todo. Así es. ¿No? Te metes allá sin conocer los sectores y ya es una locura. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero depende de los sectores y alguien que te oriente también. Así, ¿no?, es. Y por supuesto, los chalets, ¿cómo le llaman? Los cholets. Los cholets. Por supuesto, bueno, que también es un gran atractivo. Este último hicieron uno de Iron Man. Pero ¿cómo es la mezcla, no? Sí. Es una mezcla en el tema de colores, el estilo, etcétera, el mundo aymara, pero con algo que es muy yankee, muy norteamericano. O sea, hay imagen de Iron Man. O sea, imagínate tú. Pero esta es la hibridez y la riqueza a su vez también de la ciudad del Alto. Yo me quedaría, por ejemplo, con el Chacaltaya. Me quedaría con los chulpares en la ciudad del Alto, que están en los distritos rurales. ¿Cuántos conocen aquello? Es que ese es el problema. No se promociona tampoco estos sectores. Recientemente, y una obra, y para variar, porque siempre me dicen que solo hablo mal y mal de la gestión. Lo bueno de esta gestión es que cuanto menos se pintó, se decoró el famoso Prado Paseño en la ciudad del Alto, que es la avenida cívica entre el Obelisco y el Don Bosco, allá en el distrito número 1. Esta, para variar, me parece que es, por ejemplo, un lugar imperdible por el tema de las aguas danzantes que existen en el sector, el colorido y las ferias que muchas veces son desarrolladas por este sector. Pero de lo bueno, lamentablemente tenemos poco. Habrá que ver, sin embargo, cuánto se hace como política de fortalecimiento desde el gobierno municipal. Bueno, hablando de la ciudad del Alto, lamentablemente un grupo salió recientemente en movilizaciones. Hablamos de la Universidad Pública del Alto. Lo hizo en el Alto, lo hizo en La Paz, demandando justicia en el tema de lo que representa
el castigo inicial que le dieron o la cárcel para el policía que habría matado al estudiante Jonathan Quispe. Sí, en estos momentos pedimos que nos acompañen a los juzgados. Estamos sumo a presentar este documento que, con el que esperamos vuelva la cordura y la razón a los jueces, al juez, y que intervengan todas las autoridades que correspondan. Nosotros pedimos una investigación clara y exhaustiva y que sea en el marco de un juicio ordinario, en un juicio oral, que se establezcan las responsabilidades en este caso del responsable, ya del que ha confesado el hecho, pero también de los responsables en los diferentes niveles que han ocurrido. Van a continuar en todo caso. Vamos a esperar un tiempo que franquea la ley para que nos respondan el recurso que vamos a presentar, y con seguridad, si es negativo la respuesta, la universidad continuará en las calles. ¿Cuántos días esperan? La ley franquea 72 horas. Esperaremos ese tiempo. Bueno, puede resultar absolutamente ilógico para cualquiera, más allá de que uno sea parte de la UPEA, sea parte de la comunidad estudiantil, de los padres de familia, en fin, porque si matan a un familiar tuyo y al responsable o al presunto responsable de ese hecho le den 5 años, oye, a cualquiera se le paran los cabellos y grita, y esto es lo que está sucediendo. Este es un tema que tiene que ver con la administración de justicia. Pero ¿qué es lo que le queda? Cuanto menos lo que nos dijeron es que habían apelado a esta situación. ¿Qué posibilidades ahora habrá de que esto pare, cambie? Esa será otra situación que habrá que esperar. Así es, hasta donde tengo entendido, bueno, ya se ha planteado el recurso de apelación contra la sentencia. Y bueno, hay que esperar que el Tribunal de Alzada se pronuncie al respecto. Habrá que ver también los alcances de la apelación, para ver la posibilidad de que el juez de Alzada pueda determinar si la sentencia ha sido obrada conforme derecho, ¿no? ¿Pero pueden anular una sentencia? En realidad, lo que se ve en Alzada es los agravios que haya causado una sentencia. Los daños. Exacto. O sea, solamente es decir qué cosas no se habrían considerado. Y eso es lo que va a ver el Tribunal de Alzada. Agravios que están expresados en la apelación. ¿Pero podrían llegar a reconsiderar una otra pena de 30 años? En, no, este caso, en realidad, el Tribunal de Alzada lo único que va a hacer es si esta sentencia se ha considerado o hay agravios o no para alguna de las partes. Posi o nega, nada más. Va a decir, ¿por qué? Porque ya ha sido sujeto de un juicio oral público y contradictorio, donde se ha podido ver el desfile de pruebas y una serie de entiendo cosas que han determinado esta sentencia. Pero entiendo que ha tenido un juicio abreviado, ¿es lo mismo? En un juicio abreviado, en este caso, no es cierto, porque el juicio abreviado en realidad es un acuerdo, vale decir, entre el Ministerio Público, la víctima y el presunto responsable, donde se declara obviamente culpable del hecho y se le da una sanción correspondiente. Pero entonces, ¿cómo es que no se enteró la UPEA? Siento parte querellante. ¿Cómo es que el abogado de la familia, conociendo el tema, no dice nada? Es decir, podrían no haberse allanado al acuerdo al que llegaría. Así es, pero habrá que ver también si han sido legalmente notificados, si tenían conocimiento de estos aspectos, etcétera, que hayan podido hacer prevalecer su derecho ya en Alzada. Bueno, en todo caso, ya lo decíamos también, amigos, esto resulta ilógico y desesperante, más allá del caso UPEA o no, en cualquier otro tema, también de orden particular.
Simplemente esperemos que la justicia obre con la cabalidad necesaria. Liz, nos vamos. Un placer nuevamente tenerte acá. Bienvenida al Defensor Social y estaremos también durante las próximas ediciones. Así es, gracias a ti, Roger, y gracias a nuestra amable audiencia por acompañarnos en esta hora de programa. Será hasta una próxima edición. Permiso, buen día.